Activo jugadita del día. Hoy sábado 30 de marzo del 2024. Escucha por donde vamos. Y aquí está tu programa jeje, de béisbol, mira. De béisbol, porque arrancó la grandes ligas. Y a ti te gusta el parque pueda de jugadita del día. Ayer, el para que pueda, mira. Arizona Diamond para que pueda es un garrote el año completo. Ponte activo con jugadita del día para el que pueda. 7x3, el equipo de Arizona Diamond Bat. También te di el equipo de Los Ángeles Dodgers ayer a ganar. Te dije, los Dodgers son mejor ofensiva. Son una artillería. Van en casa. jonrón de Monkey Bet abriendo el partido. jonrón de Teóscar Hernández en el segundo inning. jonrón de Teóscar Hernández en el quinto inning. 5 por 0 ganó el equipo de Los Ángeles Dodgers hasta el quinto. Como yo te dije. Dos cuadrangulares de T. Oscar Y un cuadrangular de Monkey Bet. Porque que son una artillería a nivel de ofensiva. Pero tuvimos un ligero trapié con el equipo de Toronto Blue Jays ayer que perdió 8 por 2 de Tampa. Pero hoy sigue el salceo porque hoy sigue la Grandes Ligas y jugadita del día. Te trajo 3, te traje 3 más, te voy a entrar con una pedra a las 2 y 10 de la tarde. El equipo de la ruta lleva un pitcher hoy que tiene un arsenal de picheo. El pitcher de la ruta tira, mira, tira split, tira slider, tira sinker. Tira recta de cuatro costuras. No te repite un picheo. Es ponchador también, eh. Porque el año pasado ponchó 120. Rápido y furioso a los Diesel, Ponte activo con jugadita del día. Que vengo con una pedra a las 2 y 10 de la tarde. Otro para las 4 y 5 de la tarde. Porque ellos son más ofensivos. Escucha, ellos son más ofensivas. Ellos batean. Ellos batean. Ellos anotaron 11 en el partido anterior en casa. Y van a ganar muchos juegos porque ellos se reforzaron también en el picheo. Ponte activo a las 4 y 5 de la tarde que te voy a abrir con una pedra. Y a las 4 y 10 de la tarde también. Porque el equipo de la ruta va a tener que abrir los ojos hoy. Porque es que él tira duro y él va en casa. Él tira 100, 101, 102 por el medio y duro. Que abra los ojos el que pueda. Que ellos vienen duro hoy a las 4 y 10 de la tarde. Ya ellos latearon en casa. ¿Qué está? Y como a ti te gusta el par que pueda, el par que pueda en la noche. El partido de las 9 y 40, las 9 y 40. Mira, par que pueda, el que te gusta. Un traguito para ponerme clasicón. Pero como siempre, que Dios bendiga, jugadita del día. Que Dios bendiga este día. Que nos vaya súper bien. Muchas gracias a ti porque de tu tiempo. Porque ves mi contenido. Gracias de corazón, un abrazo. Que Dios bendiga a tu familia. Que te vaya siempre bien. Que esta patica vayan. Al galope hoy... Y con esas bendiciones... De hoy sábado... Que venimos al galope... Tú lo sabes... Ponte activo... Que esto es Grandes Ligas... Los ponches vienen en camino... No te desesperes... Que vienen por ahí... El primer partido es... A las 2 y 10 de la tarde... En la MLB... Temprano... ¿eh? El equipo de los Tigres de Detroit... Que se va a topar de frente... En el callejón... Con el equipo de Chicago Baisó... Yo te dije que en esa división central... No hay mucha cosa... El equipo de Chicago Baisó... Para mí... Es de los peores equipos, tanto a la ofensiva como en el picheo. Hoy el equipo de Chicago Sox lleva a Michael Socora, que es un pitcher que no tuvo una mala pretemporada, lanzó ahí más o menos, que no es tan ponchador, que quizás pueda lanzarle cuatro innings al equipo de los Tigres de Detroit, pero le estaría ponchando tal vez tres ponches por ahí, porque no poncha tanto. Pero es que el equipo de Chicago Sox no es esa gran ofensiva. Entonces va a encontrar un equipo que lleva un pitcher que tiene un arsenal de picheo. Te lo voy a repartir. Kenta Maeda, el pitcher de los Tigres de Detroit, tiene un arsenal de picheo. Tire slider. No lo tira tan duro porque Quenta Maeda no tira tan duro. 82, 83, 79. Tire split. Que eso es como un cambio, pero que cae sin movimiento. ¡Pop! Que también lo vacía. 84, 83. Tira a que la mueve también, la recta. Como Sinkea, a 90, 89, 81. Recta de cuatro costuras también. No te repite picheo. Es ponchador, Quinta Maeda. Le poncha cinco o seis ahorita también al equipo de Chicago Baiso. Y es mejor ofensiva el equipo de los Tigres de Detroit. Por la ofensiva y por el pitcher que llevan también, que tiene un arsenal. Quinta Maeda. ¡Chacata! Esa es la primera patica de jugadita del día. Los Tigres de Detroit. Porque es que el pitcher tiene un arsenal y es que con un poquito de ofensivo ellos ganan. ¡Qué a ganar! ¡Qué Y los Tigres de Detroit, esa es la primera patica de jugadita del día y otro partido para las 4 y 5 de la tarde, un traguito porque este viene bueno. Es el juego de los Angelinos de Anaheim que se van a topar de frente en el callejón con el equipo de los Orioles de Baltimore. El equipo de los Angelinos de Anaheim lleva a Griffin Canning hoy que puede lanzarle dos o tres innings al equipo de los Orioles de Baltimore. Para mí, Orioles debe picarle, hacerle carrera, ¿eh? Los Orioles se van a mantener haciendo carrera el año entero, ¿eh? Ya ellos jugaron un partido este año. Anahey lo picó con una carrera que fue un jonrón de Maitrao Y de ahí para adelante, eso fue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once carreras anotó el equipo de los Orioles en su casa. Hoy los Orioles deben hacer ofensiva también. Llevan a Grayson Rodríguez. Que contra Najay puede tirar 3, 4 innings, 5 innings, ahí competitivo, porque Najay también lo puede picar, porque los de Najai van combate. Pero la ofensiva de los Orioles de Baltimore es superior y los Orioles van a ganar muchos partidos este año, tanto en la casa como en la ruta, porque se reforzaron a nivel de picheo y a nivel de bateo. Tú sabes que ellos son un garrote. Por la ofensiva, el equipo de los Orioles de Baltimore, hoy en casa a las 4 y 5 de la tarde, ¡Chacata! Esa es la segunda patica de jugadita del día. Los Orioles por la ofensiva, que no se te olvide. ¿Y por qué te gustan los Orioles? Tú dices, porque batean los Orioles. Y el que batea, el que gana. Fueron 11 que anotaron. Y hoy sigue el salseo ganando partido. Y otro juego a las 4 y 10 de la tarde. El equipo de la casa lleva un pitch el hoy. El equipo de Cincinnati se va a topar de frente en el callejón con los nacionales de Washington. Cincinnati va en casa. Y Cincinnati lleva un derecho que se llama Hunter Green. Que lanza fuego, eh que él viene duro y por el medio, que bate el que pueda, eh 100 cien millas, 101, 102, 101, 102, 100, duro, para abajo y por el medio, el equipo de Cincinnati es una gran artillería a nivel de ofensiva, ellos son agresivos, son rápidos en las bases, anotaron 8 carreras también en el partido anterior, latearon al equipo de Washington, Washington lleva hoy al zurdo veterano Patrick Corbin, que puede estar lanzando 3, 4 innings contra el equipo de los, de los rojos de Cincinnati. Pero Cincinnati lo va a picar. Lo va a picar Cincinnati. Le van a ganar el partido porque Junter Green viene duro y por la goma. Abra los ojos el que pueda si quiere batear. Los rojos de Cincinnati a las 4 y 10 de la tarde con Junter Green. Jeje, botando candela de ese brazo. Esa es la tercera patica. Ahí van 3 en la tarde. Y par que pueda, porque a ti te gusta el par que pueda, y es para ti. Ponte activo con el pa'l que pueda, que es el año entero al galope, que vamos. Pa'l que pueda, los marineros de Seattle, a las 9 y 40, escucha, el partido de las 9 y 40, el de jugadita del día, el que no fallamos. A las 9 y 40, los marineros de Seattle, pa'l que pueda, jeje, eso es para que te ponga activo, un traguito para ponerme clasicón. Y nos vemos mañana porque sigue el salseo. Porque el béisbol es el plato fuerte de Jugadita del Día. Eso es para ti, Jugadita del Día. Un programa de béisbol diferente, pero para ti. Jeje. Vamos allá.